Días, chicas, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy les traigo un nuevo vídeo y este vídeo es sobre el producto Real Lash en colaboración con la marca o con la página Orfika, que trabaja con los productos de Real Lash. Y la verdad es que este serum de pestañas, que es lo que es, que les vengo a presentar, ha sido todo un éxito y por eso yo quería contar también con ustedes para contarles ese pequeño secreto, ya que me han preguntado mucho qué estoy haciendo con mis pestañas. Y nada, comenzamos. Bueno, estoy aquí en la página de Orfika y estoy viendo los productos, todo sobre el Real Lash. Y es un producto que a mí me ha sorprendido muchísimo. Me he sometido al tratamiento durante 2 meses y medio. En realidad tendrían que haber sido 3, pero por causas de la vida pues lo he dejado un poquito. Y de momento ya llevo un par de semanas sin usarlo y la verdad es que estoy un poco triste porque mis pestañas se notan un poco que no lo estoy usando. Pero bueno, este producto, como les estaba comentando, es un serum de pestaña. Su costo es de 70 euros, es un producto caro, pero sinceramente creo que merece la pena. También estoy probando la máscara de pestañas, que su precio son 40 euros y a lo mejor ahí ya pues te cuestiono si es tanto o no lo que merece la pena. Pero bueno, la estoy probando y ese vídeo ya lo tendrán en el canal, así que pásense y vean el resultado final de la máscara de pestañas que llevo hoy. Pero lo que es el serum, la verdad es que sí creo que merezca la pena. La verdad es que a mí me lo enviaron, que hayan confiado en mí la página web para presentarles este producto a mis seguidoras. La verdad es que me gustó bastante, porque la verdad es que creo que es un producto de alta gama. Pero bueno, voy a contarles un poquito. La fase de crecimiento de las pestañas es de 30 días. No es suficiente para que se hagan largas y espesas. La fórmula avanzada de Real Lash acelera el crecimiento natural de las pestañas y fortalece desde la raíz, con lo cual se hacen largas y fuertes. La fórmula de este acondicionador evita también su caída. A pesar de los resultados completos, son visibles durante 30 días. Puedes notar cambios positivos. Más temprano, después de 2 semanas, percibirás que tus pestañas son más fuertes, sanas y nutridas. Después de 21 días, los resultados serán aún más espectaculares. Necesitamos solamente de 10 días para lograr una apariencia nueva. Y bueno, la verdad es que ahora les voy a comentar un poquito más. Eso es lo que dice la página oficial, pero aparte de lo que dice la página, es lo que les quiero comentar yo, lo que he notado yo con este tratamiento. Les voy a comentar, les voy a dar un clip de cómo se aplica este producto y estrenándolo, ¿vale? Desde el primer día que lo usé, lo grabé para ustedes y les voy a dar pues cómo es, como todo un poquito más de cerca. A lo mejor la calidad no es tan buena porque era de noche, no tenía este objetivo que tengo ahora y bueno, hace fue ya pues más de 3 meses que grabé ese clip. Como veis es un pincelito con su producto. Todavía me queda producto y ahora habría que utilizarlo cada 3 días por semana o así para mantener ese look de pestañas. Sí es verdad que bueno, que les voy a dejar con el paso a paso de cómo se aplica y cómo es el proceso. Este producto pone que dura 6 meses abierto. En realidad nos va a durar pues esos 3 meses que estemos poniendo la prueba, o 2 y medio o algo así. Ya veremos cuánto duramos poniéndolo. Hay que ponerlo todos los días y yo voy con la cara lavada, ojos desmaquillados, crema puesta y contorno de ojos, porque ya se me ha absorbido bastante y me lo he dejado un poquito absorber para que en el video no estuviera tan brillante, porque yo por las noches me unto en crema. Entonces bueno, tengo un poco de miedo. He leído obviamente las instrucciones, se las recomiendo leer siempre. Hay que aplicarlo en la piel, no en la pestaña. Hay que aplicarlo en lo que es como si estuviéramos haciendo un eyeliner. Entonces es importante que no entre en el ojo y es importante no ponerlo en las pestañas inferiores, ¿vale? Por eso quería hacerles un vídeo. Este vídeo no me han dicho ellos hazlo, ¿vale? Porque quería explicarles bien el proceso y demás, porque por fotos por Instagram pues no se ve igual, no se los puedo contar igual. Entonces quería contárselos así de cara a cara y que ustedes lo fueran viendo. Así que nada, voy a aplicarlo y deseadme suerte, ¿vale?
Les he hecho zoom, pero no demasiado. Y bueno, se abre. Estoy hasta nerviosa. Y es como un pincelito de eyeliner con un líquido transparente. Y bueno, vamos a hacernos un eyeliner. Lo que ponen en esto es que no hay que abusar del producto. En realidad el producto se siente fresquito, pero no nada diferente. Ahora yo les explico cómo tengo yo mis pestañas, más o menos, para que ustedes se hagan una idea, aunque las ven. Pero bueno. Después de haberles enseñado cómo se aplica y cómo es el proceso, tengo que decirles que noté muy pronto los resultados. Sobre todo no la largura, ni el espesor, ni nada de eso, sino lo fuerte y que no se me caían las pestañas. Eso lo empecé a notar pues 2 semanas después de haber estado usando este producto todos los días por la noche después de desmaquillarme. Y sí, es verdad que eso se me hacía un poquito pesado, pero después veía el resultado y como que se me hacía un poquito más llevadero el ponerme el producto. No sé, me costaba bastante ponerme este producto, y ya que lo tenía para aquí y para allá, porque grabando con él, sacándole fotos y demás, y a veces se me trastornaba un poco la cabeza de dónde lo tenía. Pero bueno, tengo que decir que noté bastante el cambio en un mes, y le subí una foto a Instagram de un mes después de usar este producto todos los días. Luego no le seguí subiendo fotos del proceso porque, pues como les decía, se me hacía un poco pesado, entonces lo quería mantener en un sitio para no perderlo ni demás. Entonces pues lo mencioné un poquito menos, pero tengo que decir que este producto me ha gustado muchísimo. Lo que primero noté fue eso, la fuerza, el que no se me cayeran las pestañas. A mí se me cae muchísimo el pelo y las pestañas ni les cuento. Y ya notar eso era una pasada, pero luego empecé a notar que tenía muchísimo más pelo en las pestañas, cuando yo siempre he tenido 4 pelos y muy lisos. Entonces eso me ha hecho como, wow, en serio, es de este producto. Y luego lo que fui notando fue que fueron siendo más largas, y ahora últimamente la gente me dice, tienes las pestañas súper largas, y la verdad es que gracias a esto. Y la verdad es que aunque ya haya dejado un par de semanas sin utilizarlo, el resultado sigue siendo igual, aunque notas un poco como tus pestañas ya no van creciendo tanto. Y algo que he notado también es que ahora las máscaras de pestañas se me colocan y no se me bajan ni tal, y creo que es porque el pelo está muchísimo más fuerte de lo que estaba antes. Entonces eso también me ha gustado muchísimo. No quiero hacer este video mucho más entretenido, simplemente quiero enseñarles eso. La verdad es que la diferencia ha sido abismal. Bueno, vieron las pestañas desde el principio cuando me estaba poniendo el producto, y ya les digo que eso fue el primer día. Y las pestañas ahora han cambiado bastante, aunque no son tal cual las pestañas pues usando el tratamiento sin fin. Porque ya les digo que llevo un par de semanas sin utilizarlo. Y bueno, chicas, esto es lo único que quería mencionarles. Quería recomendarles muchísimo este producto. Así me veo un poquito más de cerca, porque la verdad es que me ha gustado bastante. Es un producto caro, pero un producto que funciona. Lo voy a seguir usando hasta que el producto se termine, pero en sí me ha gustado muchísimo. No he tenido reacción alérgica ni nada de cosas raras. La verdad es que noto que la pestaña está súper bien. Y más cuando usamos una máscara de pestañas tipo esta, que es la Up Relash, que es muy natural. Y ves que aunque sea muy natural, todavía tus pestañas tienen un protagonismo increíble. Así que nada, son 2 productos que he estado probando gracias a Orfika. Y nada, espero que les haya gustado muchísimo este vídeo, la presentación de este producto. Y nada, nos vemos próximamente en un nuevo vídeo. No se olviden suscribirse aquí abajo si quieren seguir viendo mis vídeos. Y nada, un beso súper fuerte. Nos vemos pronto. Bye.